Empieza o continúa, podemos llegar a decir, porque bueno, porque tal cual empieza el ciclo eh, 2019 de fiestas populares. Digo continúa porque este fin de semana pasado también tuvimos en las plumas y José de San Martín sus fiestas, pero iniciando este periodo de enero, febrero, marzo, donde se concentra el mayor cúmulo de fiestas, comenzamos este fin de semana con dos de ellas, concretamente en Carreleufu, la fiesta del salmón del Pacífico, y en Río Senger con la fiesta de gato y mancha. Así que tenemos ya para empezar a recorrer la provincia a la mano de las fiestas populares. Y después ya el siguiente fin de semana es donde comienzan a concentrarse una buena cantidad de fiestas, con la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo, la Fiesta de los Pescadores del Sur en Comodoro Riadavia, Chacay y Sus Destrezas también. Chacay tiene su, su fiesta el fin de semana que viene, no me quiero olvidar de ninguna, porque son muchas. En Atilio Biglione, la Fiesta Provincial de la Cordillera, también el próximo fin de semana, 14, 15, el 11, 12. Y 13, perdón, y en Cuyamen también el 11, 2 y 13 es la fiesta de la señalada. Así que comienza este gran cúmulo de, de fiestas, pero este fin de semana, concretamente, todos invitados a la fiesta del Salmón del Pacífico en Carlenfú y la de Gato y Mancha en Río Senca. Lo digo habitualmente: es, las fiestas populares son de cada localidad, son de cada municipio, de cada comuna. Y es muy importante que nosotros podamos estar, estar presentes, quiero decir el hecho de acompañar, sea que esté el gobernador, como queremos hacerlo también, o el equipo de gobierno, estar presentes, pero también colaborar, ayudar, estar para que la fiesta se lleve adelante. Y es por eso que justamente con José San Martín, eh, siempre si bien hemos colaborado, pero de esta forma, eh, con la presencia del gobernador allí, eh, sabemos que, que, que cobra otra fuerza la fiesta y de, de esa manera y con la novedad de este programa de fiestas populares que instalamos este año que hasta el momento no se venía dando entonces era una asignatura pendiente el hecho de generar un, un programa de fiestas populares bueno de esta manera podemos asistir económicamente y con otras particularidades y otras maneras a cada una de ellas y a todas las fiestas concretamente con el aporte que hace la secretaría de cultura a través del ministerio de coordinación la presencia institucional en muchas de ellas con este stand institucional que vamos a fijar el aporte que hace para la contratación de artistas de la provincia que lo realiza la Lotería del Chubut, el aporte económico también que ofrece el Banco del Chubut y el aporte en combustible para los artistas que circulen por la provincia de la mano de Petro Chubut. Es una serie de, de organismos e instituciones que todas participamos de un mismo programa. Es Puntualmente, particularmente, un trabajo en equipo, que es lo que nos solicitó el gobernador, de esa manera lo hemos hablado y hecho, y bueno, y nos dio el visto bueno para llevar adelante este programa de fiestas populares que ya está funcionando bien y va a seguir funcionando bien también.